Bueno, sobre todo en la parte del estado de Chihuahua, Tamaulipas y el estado de Guerrero, tenemos quejas muy delicadas en contra del ejército. El porcentaje de quejas han incrementado en 5 veces en los últimos 4 años. Pero aquí es muy importante también dejar en claro que existe también cierto temor por parte de la sociedad en presentar las quejas correspondientes. Por ello, el acercamiento que estamos buscando a la Comisión Nacional para que la sociedad en general pueda acudir con nosotros y presentar con toda libertad las quejas en contra de elementos del ejército o de cualquier otra dependencia. Ese sería un llamado general por parte de Es ustedes. un llamado a la sociedad en general para que acuda y presente en buena medida las quejas que tenga. Perfecto, señor. Sobre el caso de pasta de conchos, está ahí, igual, oficinas. Efectivamente, y esta es un tema que se encuentra pendiente y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue insistiendo en la necesidad de que el Estado mexicano cumpla con su deber de atender a los deudos de todas las personas que fallecieron ahí en Pasta de Conchos. Con la imagen de Rogelio Gil López para RCG informó Enrique Hurtado.